Mientras la variante Omicron arrasa en el mundo, se suman las voces que advierten que pocos, si acaso algunos, podrán evadir el contagio. El principal asesor de la Casa Blanca en el tema del coronavirus, Anthony Fauci, lo dijo claramente este 12 de enero, mientras la Organización Mundial de la Salud insistía en la peligrosidad del virus Omicron, con su grado extraordinario, sin precedentes de eficiencia de transmisibilidad, eventualmente contagiará prácticamente a todos. Sin embargo, Fauci aclaró que eso no significa que todos los que se contagien desarrollarán formas graves de la enfermedad. La gran diferencia, dijo a J. Stephen Morrison, vicepresidente del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, son las vacunas. Prácticamente todo el mundo terminará expuesto y probablemente se infectará. Los que han sido vacunados y han recibido refuerzo estarán expuestos. Algunos, quizá muchos de ellos, se contagiarán, pero es muy probable, con algunas excepciones, que les vaya razonablemente bien, en el sentido de que no tendrán que ser hospitalizados ni morirán. En cambio, acotó, los no vacunados se llevarán la peor parte de todo esto. Un día antes, la OMS había advertido que en los próximos 2 meses prevé que más de la mitad de los europeos se habrá contagiado de COVID-19 ante la expansión de Omicron. El miércoles 12 de enero, la OMS aseguró que Omicron, que infecta a las personas a un ritmo que el mundo no había visto desde el inicio de la pandemia de COVID-19, sigue siendo un virus peligroso. Aunque cause síntomas menos graves, los casos de coronavirus casi se duplicaron en las Américas en la primera semana de enero. Al igual que Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, puso especial énfasis en los no vacunados. Aunque Omicron causa síntomas menos graves que Delta, la variante hasta ahora dominante sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados.